chicos, bienvenidos a un episodio de God of War. Estoy aquí con Kratos. Estamos en el interior de la serpiente buscando el ojo perdido de nuestra cabeza acompañante, Mimir. Que está aquí, estaba escondida la estatua de Thor. Estatua de Thor que, si bien recordáis, se comió a la serpiente. Y en esas estamos, en el interior de la serpiente, buscando la estatua de Thor. Sí, es un ojo. Ah, esto es el ojo. Quizá deberías ponerme eso en la cabeza para guardarlo. Cuidado, despacio. Anda, mira. Gracias, hermano. Echaba de menos la visión binocular. Pues mira, ya está listo. Oh, pues pensaba que iba a ser más largo esto de buscar el ojo. Vale, ¿y ahora qué? Uy. Uy. ¿Y esto? Venga, dame cosas aquí. ¿Qué me ofreces? Lo pilla sin más, símbolo de triunfo. Vale. ¿Puedo usar la tirolina? Sí. Bueno, puedo usar la cuerda a modo de tirolina. Y ahora nos piramos. Directamente a la sala de viaje. ¿Qué se siente, Mimir? Bueno, no diría que me siento completo. Vale. Otra vez, ¿va a haber complicaciones aquí o qué? ¿Está el Bifrost entero? Funcionará. Entonces estamos bien. Por fin vamos hacia Jotunheim. Ahora nada puede pararnos. ¡Uf! Esa frase suena que va a pasar algo. Pero vamos. Bueno, empezando porque la serpiente ahora, ¿cuándo va a abrir la boca? ¿Cuando le dé la gana? ¿Cómo informamos a la serpiente de, oye, hemos encontrado el ojo, queremos salir? ¿Cómo salimos otra vez? Sí. Es que ya lo estaba diciendo yo. Es que ya decía yo. Ya decía yo que esto estaba teniendo la pinta. Tal vez nuestra presencia esté afectando al estómago de Jormungand. No. Algo anda mal. Algo anda mal para variar. Bueno. Me alegra que terminara. ¿Le están pegando? ¿Qué es eso? Démonos prisa. Estoy muy de acuerdo, hermano. Ay, si ya sabía yo que esto no estaba tan fácil, no podía ser. Esto tan fácil, señor de la moto, seguro que no podía ser. Toma. La barca se mueve. ¿Están atacando a la serpiente? ¿Será Baldur? ¡Hostios! ¡Vaya hostia! ¿Chico? ¡Chico! No, el chico ha salido por ahí despedido. Ah, mira, estoy. Estoy bien. Ya. ¿Y Mimir? Voy enganchado. ¿Qué le ha pasado? ¿Es por nosotros? No. Es otra cosa. El gigante muerto. ¿Por qué nos dejaría la serpiente aquí? Mira. ¡Oh! Podemos confiar en ella, ¿no? Hasta que no estemos seguros, mantén las distancias. La serpiente del mundo. ¿Qué ha pasado aquí? Si tú no lo sabes... Estás lejos de tu casa. Estoy buscando a mi hijo. ¡Anda! Vosotros dos... Me ayudasteis a verlo más claramente. ¿No sabes dónde está? No. Pero los campos y los bosques pronuncian su nombre. Sé que está caminando por Midgard. ¿Desde cuándo no lo ves? Hace mucho. Antes de que tú nacieras. ¿Por qué os quedáis tan lejos de mí? ¿Qué pasa? ¿Os ocurre algo? Mirad. ¡Vaya! Nadie lo podía imaginar. Sabía que si lograba herir a la gran serpiente,
Ambos vendríais aquí a campo abierto. ¿Tenéis siquiera la mínima idea, la más remota idea de lo que me habéis costado? Mi niño. Madre. Estoy aquí. No huyas. No voy a irme a ninguna parte, madre. Sé que sigues enfadado. Sé que no ha cambiado nada de lo que sientes, pero quiero que... ¿Lo que siento? ¿Lo que siento? Me he pasado los últimos 100 años soñando con este momento, ensayando lo que siempre he querido decirte, hasta la última palabra, para que pudieras entender exactamente lo que me has robado. Pero ahora me doy cuenta de que en realidad no necesitas entender nada. Yo no te necesito para nada. Aparta, Kratos, esto no tiene nada que... El camino que sigues, la venganza, no te traerá la paz. Lo sé. Tú... Ya me encargaré de ti más tarde. La familia primero. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¡A puño! ¡A puño, bebé! ¡Hay que pelear ese puño, Baldur! ¡No! ¡Puedo convencerlo! ¡Tienes que dejar de luchar! Pero... ¿Quién me agarra? ¿Me está agarrando Freya? Vale, se acaba de recuperar la vida. Vale, no sé. Estamos combatiendo mientras Freya nos va deteniendo, ¿eh? ¡Hostia! Quizá deberías apartarte, chico. Esto se va a poner feo. No le harás daño. No, chico. Bien. ¡Detente! ¡No! ¡Atreus! Respira. Estás sangrando. ¡Respira! No, es mi sangre. ¿Qué es esto? Puedo sentir esto. Le está quitando el hechizo. Puedo sentirlo todo. ¿Es vulnerable? ¡Hostias! ¿Y este? ¡No pienso permitírtelo! ¿Freya? Pero... ¿Qué está pasando? ¿Freya intenta matarnos? No. ¿Oyes el viento? Nos estamos moviendo. ¿Esa flecha que Baldur... ¿El muérdago? En la correa del carcaj, sí. El muérdago lo hirió. Freya dijo que era maligno. No solo lo hirió, rompió el hechizo. ¿Se le puede matar? Estoy seguro, ya me está viniendo todo. Ahora se acuerda. Vale, acabamos de descubrir que esas flechas sí pueden matar a este... A Baldur.
Y que por eso Freya nos las quitó. No eran flechas malignas, eran flechas que podían sobrepasar el hechizo. Apartaos, puedo razonar con él. No, mujer, no puedes. Quiere matarte. No puedes detenerme. Nadie puede. ¿Dónde está? No me importa si me mata. Lo protegeré. No permitiré que muera. Qué conmovedor. Pronto acabará todo. Se lo escucha por aquí, se lo escucha por aquí. Ahí. ¡Parad esto ahora mismo! ¡Ulferlo! ¡Sí! ¡Sí! Vale, necesitamos esas flechas. Será muy gratificante ahora. Vale, o ya ha roto el hechizo y ya a partir de aquí puedo ya golpearle todo lo que quiera y sí que lo mato. Lo siento, Freya. Tu hijo está ido. ¿Vale? Dale, 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 dale. ¿Vale? Dale, 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 dale. Vale, yo creo que ahora sí lo estamos dañando, que ya ha roto el hechizo y... Ya a partir de aquí podemos dañarlo y... No le está bajando la vida. ¡Oh, yes! Muy buena. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, dale, dale, dale! Uf. ¿Atreus? ¿Atreus? No, Atreus debe estar arriba. Yo estoy de maravilla. Nunca me había sentido tan vivo. ¡Alto! ¡Arriba! ¿Y esto? ¿No, en serio? Con esto vamos a estar, Freya. Pero ella de verdad, no había que ponerse, no había que ponerse así. Vale, no le estoy haciendo nada de daño de fuego, porque llevo una capa de fuego ahora mismo, cubriéndole. Hay que golpear con el hacha, ¿verdad? Vale, sí. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cárgale! ¡Mierda! ¡Déjalo huir! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Venga! ¡Dale, gatos! ¡Toma! ¡Ojo, ojo, el cincel! ¡Madre! ¿Puedo matarla o qué? ¿Cómo que? ¿Cómo? Ni te atrevas. Ni se te ocurre tocar a Freya, ¿eh? ¡Atreus! ¡Oh, vale! Hombre, Freya, tiene motivos, ¿eh? ¡Allí! ¡Deténlo! Tiene motivos para matarlo, ¿eh? Se lo ha buscado. ¡Por favor! ¡Ya ha habido
Mierda. ¡Cállate, madre! Mierda, he esquivado para el lado que no era. Ahora. Sí, lo siento, Freya. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Buena flecha esa! ¡Míralo, míralo, Atreus! ¡Toma! ¡Qué manejo del arco tiene, eh! ¡Madre mía, la que está cayendo, la que está cayendo! Joder, que no es inmortal ahora, pero sigue teniendo un gran aguante, ¿eh? Vamos, 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 Atreus, dale, 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 dale. Desde que os mate, quiero daros las gracias. Habéis logrado lo que ni el Padre Supremo consiguió. Nunca me he sentido tan vivo. ¿Sí, seguro? Venga. Venga, máquina. ¿Qué? ¿Cómo que qué? ¿Que te estás enfrentando al fantasma de Esparta? ¡Ah, que seguimos! Vale, perfecto. ¡Venga tú! ¡Ven, ven! ¡No te vayas, no te vayas! Venga, 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 los lobos ayudándole, los lobos. No, lo siento, Freya. Lo siento, Freya, demasiado tarde. Demasiado tarde. Y además lo voy a rematar con las espadas del caos. Uf, vale, si me hubiese dejado. Sí, 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 con las espadas. Oh, qué paliza. Venga, Baldur. Buf. Buf, como la que le dimos a Zeus, ¿eh? ¿Qué es esa mierda? ¿No ha muerto todavía? Ha llamado a la serpiente. Joder. Pues sí que va a ser verdad que este tío es el dios de las lenguas, eh. Va a ser el dios de las lenguas, tú. Se ha aprendido a llamar a la serpiente escuchando dos veces a Mimir. Venga. Está Freya ahí al lado, eh. Sí, sí, es una amenaza. Nosotros. Y no te acerques a ella. No necesito tu protección. Error. Vale, lo hacemos por Freya. Ya, muy bien. Pero error. El tío ha venido a matarnos tres veces. Y nos ha mandado a los hijos de Odín también a matarnos. No puedes evitarlo, ¿verdad, madre? No importa lo que haga o diga, nunca dejarás de interferir en mi vida. Estaba intentando protegerte, estaba... He cometido errores.
Lo sé. Pero ahora eres libre. Tienes lo que quieres. Intenta encontrar el perdón y podremos construir algo nuevo. No. No. No podemos. Porque nunca te perdonaré. Aún tienes que pagar por toda una vida que me has robado. He pagado. Ya he pagado. Pero si solo verme muerta te hará sentir completo. Y hará que todo se arregle. No te detendré. Lo sé. ¿Qué? ¡No, padre! Te quiero. ¿Por qué? ¿Por qué te importa esto? Podrías haberte alejado. El ciclo termina aquí. Tenemos que mejorar. Sí. Y por favor, dime que Freya ha sobrevivido. Dime que no lo ha hecho lo suficientemente tarde. Lo ha hecho a tiempo, ¿no? Sí. No, mi niño, mi querido y dulce niño. Ya no era tu niño, Freya. Freya. Él lo eligió. Haré descender sobre ti todas las agonías y violencias imaginables. Pasearé tu cadáver por todos los rincones del reino y alimentaré a la peor escoria de Helheim con tu alma. ¡Esta es mi promesa! Te ha salvado la vida. ¡Me lo ha arrebatado todo! No, no te ha arrebatado nada, porque llevabas siglos sin verlo. No. Es el momento del duelo ahora mismo, sí, acaba de ver la muerte de su hijo y tal. Llevaba siglos sin ver a su hijo, vale. Sí, ha llevado siglos sin verlo, te acaba de salvar la vida de que te mate. Entonces no me conoces. Te conozco. Lo suficiente. Chico, escúchame bien. Vengo de una tierra llamada Esparta. Llegué a un trato con un dios que me costó el alma. Maté a muchos que se lo merecían. Y a muchos que no. Maté a mi padre. Ese era tu padre en Hel. ¿Ser un dios trata de eso? ¿Siempre termina así? Hijos que matan a sus madres. A sus padres. No. Seremos los dioses que elijamos ser, no los dioses que ha habido hasta ahora. Tú no serás como he sido yo. Debemos ser mejores. Bueno, parece que ahora somos los malos. Según ella, sí.
Pero eso no está en su mano. Deberíamos terminar el viaje mientras me queden fuerzas. Entiendo que lo de Freya es el calentón del momento, que vas a matar a su hijo. Pero... no lo entiendo. Esto... sé que lo correcto era salvarla, pero parecía diabólica al final. No era malvada. Mataste a su hijo, muchacho. Su hijo. La muerte de un hijo no es algo que un padre pueda superar fácilmente. Pero él iba a matarla. Habría dado su vida por él. Solo un padre puede entenderlo. ¿Tú me dejarías matarte? Si es por salvarte la vida. Si es por salvarte la vida, pues a lo mejor sí. Vale, ¿esto qué es? Me deja muchísimo movimiento esto, ¿no? Vale, pues he llegado a un punto de... uy, parece que hemos llegado a un puntito de... libertad. No había decisiones fáciles para nadie. Pero creo que todos estamos de acuerdo en que hiciste lo correcto. El mundo es mejor si está Freya, pero... dadle tiempo, amigos. Se sobrepondrá. Volvamos. Sí, yo creo que sí. Yo creo que es el calentón del momento, pero... por última vez. Sí. Pero ya está. Jotunheim espera. Pues Jotunheim espera. Parece que Jotunheim espera ya de verdad. Odin debió de convencerlo de que si os seguía, Jotunheim se curaría. Mentira, seguro. ¿Por qué el muérdago rompió el hechizo? La magia Vanir es poderosa, pero sus reglas son dudosas y elusivas. Estoy seguro de que tiene sentido si eres brujo. Necesito y sin embargo, alquimista para algo que estoy preparando. Baldur fue el mayor regalo que Odin ofreció a Freya. Lo único que ella valoraba de su matrimonio. Ella solo quería ahorrarle dolor y no tener que sufrir su pérdida, pero esos impulsos pueden llevar a tomar decisiones terribles. Vale, bueno, espérate. Hermano, el camino de Jotunheim está en ese viaje. Sí, bueno, ya sé que es una gran viaje. Resistencia nos enfrentaremos cuando regresemos. Es mejor finalizar nuestra empresa ya. Parece razonable. ¡Allá vamos! ¡No puedo creer que vayamos a ver gigantes! Bueno, si las cosas van según el plan... vale. Y espera en Jotunheim y ya iremos nosotros. Seguramente. Vale, yo lo que quiero ver es... ¿tengo libertad? Que parece que sí. Vanaheim, Jotunheim disponible, Alfheim disponible, Helheim disponible. Vale. Ok, Niflheim también está disponible ahora. ¿Qué quiere decir esto, señoras y señores? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, quiere decir, primero, que tenemos aquí dos reinos que son completamente secundarios para explorar. Y segundo, que efectivamente, tengo tiempo ahora de explorar antes de irme a Jotunheim. Sí, quizás es momento de hacer yo una pausa, ¿no? En el juego, en la serie. Jugar yo por mi cuenta. Y bueno, ponernos a hacer misiones secundarias y cositas que hay por hacer. Explorar todo lo que sea explorable hasta este punto del juego. Y con eso, pues... mejorar a Kratos y a Atreus todo lo que podamos. Consiguiendo experiencia y mejorando habilidades. Y luego también con mejores equipamientos, ¿no? Y mejores armas. Pues por ahí va la cosa, ¿eh? Por ahí va la cosa. Uy, ¿y esto de la furia de Artemisa? Prefiero el ciclón del caos. Vale, pues... no sé, que realmente este episodio lo podríamos dejar aquí, porque no voy a hacer mucho más. Mira, si acaso le vamos a echar un vistacito a esto. Brazalete de la serpiente del mundo. Pero esto no me lo ve... lo puedo mejorar, pero esto no lo llevo yo equipado. Esto no lo puedo porque no llevo lo suficiente. No tengo para mejorar la chanilla de espada. Sí que puedo mejorar el carcaj. Mejora el carcaj. Mejoramos, nos hemos dejado una pasta. Sí. Mejorado al máximo. El carcaj. Ah, pues vale. Vale, la armadura esta no. Puño de hacha no tenemos suficiente. El puño no, pomo de hacha, ni el pomo de espada no tenemos suficiente. El talismán este, no sé si voy a cambiarlo en algún momento, quizá. Y luego podemos fabricar cosas, puedo vender también cosas. Esto lo puedo vender, la serpiente del mundo. Encantamientos hay por ahí unos cuantos, también hay unos cuantos de no sé qué. Y fabricar, vale, de los de máximo nivel no puedo fabricar nada.
Todavía. Bueno, en algún momento podré, pero ahora mismo... Mira, nos falta la aleación de Niflheim. Vale, estas son armaduras nuevas, ¿eh? Estas no las teníamos todavía disponibles. Necesitamos aleación de Niflheim. Y armadura oxidada de Ivaldi. No sé dónde se consigue la armadura, pero la aleación de Niflheim, pues seguro que se consigue allí. Y estas armaduras las hemos desbloqueado ahora. Estas antes no estaban. Así que probablemente la armadura oxidada de Ivaldi también esté en Niflheim. Vale, pues... tampoco puedo hacer nada con la armadura de esta Atreus, porque no tenemos suficiente plata. Pues... fíjate que yo creo que no queremos nada más, ¿eh? Fíjate que yo creo que no queremos absolutamente nada más, porque no puedo mejorar nada. Ni puedo fabricar nada mejor que lo que ya tengo. Y esto del talismán me cuesta 10.000 de plata. Ahí se haga. Mucha suerte. Pues nada, señores, yo creo que vamos a dejar este episodio aquí. Y para el próximo, ¿vale? Para el próximo episodio que tenemos aquí en el canal de God of War, pues espero haber hecho cositas. Espero haber hecho cositas y mostraros las mejoras de Kratos. Porque ya sí que sí, parece que es recta final, parece que ya sí que sí, nadie nos va a detener en nuestro camino a Jotunheim. Ya tenemos a Mimir con sus dos ojos. Tenemos la torre aquí de Jotunheim. Todo, tenemos la runa para poder ir hasta ahí. Está todo. Baldur ya no nos va a molestar. Está todo ya para irnos a Jotunheim y llegar a la cima de... a la cima más alta de los nueve reinos, donde esparciremos las cenizas de la madre de Atreus. Iba a decir de la mujer de Kratos, pues sí, de la segunda mujer de Kratos. Antes de irnos, a ver, ¿alguna mejora? Mira, por ejemplo, esto lo vamos a mejorar, la ira del lobo, por supuesto que sí. Ira del lobo hasta el máximo, me gusta eso. Y luego por aquí los ataques... la ira del tártaro lo puedo mejorar, lo voy a mejorar. Mejorado. Y las del hacha las tengo al máximo, ¿no? Supongo. Esto sí, esto también, vale. Vale, me queda experiencia, me queda 13.000 de experiencia, con lo que podemos hacer, ¿qué? Algo se podrá hacer, ¿no? Estas son las espadas del caso, están al máximo. Lo de Atreus está todo al máximo. Del escudo ahí hay cositas, pero me da un poco igual. ¿Y de aquí qué podemos hacer? Segundo combo de ataque de reúne y me trajo la postura cambiada. Esto de cambiar la postura no es algo que es, ¿eh? Ya, vamos a poner esto de la marca. Vamos a ponernos esto de aquí del lanzamiento de precisión. Y venga, mejoramos un poquito aquí el hacha. Y venga, vamos a mejorar esto de aquí también. Y esto de aquí también lleno furioso. Pulsando R1, dice aquí. Bueno, pulsaremos R1 un millón de veces. Bueno, todo listo, chicos. Dejamos este episodio aquí. Nos vemos en el próximo. Gracias.